Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Maritza y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer este maquillaje que ves aquí en tonos verde. Se me hace que está muy para ir a una fiesta de día en un lugar campestre, a una boda, a unos 15 años, pero pues se me hace como que es más para el día. Pero bueno, si tú lo consideras que es para la noche, pues puedes usarlo para la noche, eres libre de tomar la decisión que tú desees. Así que bueno, si te interesa hacer este maquillaje, pues sigue mirando. Y pues bueno, vamos a comenzar con el maquillaje. Yo ya traigo puesta mi crema hidratante y el hidratante para labios. Así que ahora voy a poner mi corrector en la zona de la ojera y en el hueso de la ceja para iluminar y otros puntos que yo quiera darle iluminación. Esta es mi técnica para aplicar el corrector, pero la que tú tengas, si te funciona, está muy, muy bien. Como dije, lo pongo en el hueso de la ceja, entre la cejita y en el labio superior e inferior para dar volumen. Ahora sí voy a tomar una esponjita o con los dedos, como para ti sea más fácil, y lo voy a difuminar muy muy bien, que no se vea que tengo ahí maquillaje. Porque como yo quiero que sea maquillaje de día, pues quiero que se vea lo más natural posible y que no se note ahí como que máscaras o parches. Y listo, una vez que ya tengas puesto tu corrector y bien difuminadito, ahora vas a poner tu base de maquillaje. Yo tengo esta que para mi gusto creo que me quedó un poco oscurita. De por sí estoy requemada, pero como que creo que sí me quedó un poco oscura. Así que si me llegó a ver un poco más bronceada, bueno, es culpa mía por no escoger el adecuado maquillaje. Recuerden que debe ser aquel que se acerque más a tu tono de piel, ¿ok? Que al difuminarlo ni se note que te estás poniendo maquillaje. Ponlo en toda la zona del rostro y parte de la oreja. Ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje en los ojos en tonos verdes. Voy a utilizar este que ves ahí, que es como un verde de menta, verde, no sé, algo así, es como de verde menta, de verde olivo. Lo voy a acercar más para que ustedes puedan ver y apreciar mejor cómo lo aplico. Primero es en el puro párpado móvil, ¿ok? Y una vez que hayas visto que ya tienes todo cubierto de verde tu párpado móvil, ahora vas con el otro ojo y haces exactamente lo mismo. Ahora vamos a tomar un lápiz color negro, un lápiz delineador de ojos color negro, y lo vas a poner muy muy pegado a las pestañas, que casi no se note que estás pues pintada de negro. Aunque realmente si te das cuenta lo estoy haciendo muy muy pegado a las pestañas, pero aún así se logra apreciar el marco del ojo, ¿no? Que estoy remarcando, delineando el ojo. Una vez que hayas hecho esto con los dos ojos, vas a tomar una sombra verde brillante. La anterior era mate, este es brillante y debe ser un verde fuertecito. Espero se aprecie el color. El pincel es un poco más delgadito porque lo voy a poner en la cuenca del ojo, ¿ok? Esa parte donde se hunde, ahí lo voy a aplicar de esta manera. Recuerda que en el párpado móvil utilizo un verde mate y ahora estoy poniendo un verde con brillitos, ¿ok? Un verde así. Si te das cuenta, ya lo tengo en los dos ojos. Tómate tu tiempo, ¿eh? No debes ir tan a prisa ni nada. Ahora sí vas a tomar una esponjita como esta o un cotonete, un hisopo, y lo que vamos a hacer es ir como difuminando el delineado negro que habíamos hecho antes. Esto con la idea de que el maquillaje se ve un poco más informal, pero aún así pues se logre seguir viendo ese marco del ojo. Una vez que hayas logrado este efecto, ahora vas a tomar un hisopo nuevamente y vas a aplicar
luz en el lagrimal del ojo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tomar una sombra con brillitos muy clarita, como perlada, para darle iluminación a esa parte del ojo. Y ahora lo mismo vas a hacer, la misma iluminación que diste en el lagrimal la vas a dar en el hueso de la ceja, justo abajito de la ceja. Después de esto vamos a peinar nuestras cejas y en caso de que tengamos alguna parte calvita, pues lo vamos a maquillar para que se vea uniforme y enmarquemos más el rostro, que es algo que a mí personalmente me gusta bastante. Recuerda que está de tendencia llevar tus cejas naturales, pero bien definidas. Anteriormente se llevaba la ceja muy gruesa, pero ahora no. Ahora es la ceja que tú tienes, en su forma natural, en su grosor natural, simplemente hay que enmarcarla y darle una definición más guau, o sea, más hermosa. Ya casi terminamos, vamos a aplicar ahora maquillaje en polvo, que es para matificar, ¿ok? Para quitar y eliminar esos brillos, porque como el maquillaje es de día, probablemente sudemos mucho y pues no queremos que se nos vaya el maquillaje y demás. Queremos que dure un poquito más, pero sin verse tan exagerado. Entonces vamos a aplicar a toquecitos con muy, muy, muy poco polvo para que no se note, ¿ok? Ahora vamos a poner nuestro blush, nuestro rubor. Yo estoy usando uno como duraznito, que la verdad no pigmenta demasiado y está perfecto porque en sí solo quiero un poquito de color. Ponemos en el pómulo alto y ahora vamos a poner nuestro brillo. Yo estoy usando uno en tono como rosadito, algo así como nude, porque pues ya tengo bastante maquillaje en... Pues no bastante, pero sí tengo un color medio fuertecito, que es el verde, y quiero llamar la atención ahí, en los ojos, no en los labios. Y ya, para nuestro toque final vamos a enchinar nuestras pestañas. Como tú sabes, es algo que llama mucho, mucho la atención y que es como la cereza del pastel. Para estar seguras que vamos a llamar al 100% la atención con nuestros ojos. Luego vas a poner rímel o pestañina, pues para fijar esas pestañas chinas, que duren todo el día, toda la fiesta, todo el evento, todo el día, ¿ok? Todo el día. Finalmente, así es como queda el maquillaje. Espero te haya gustado demasiado. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo y si fue así, ya sabes, dale pulgar arriba y compártelo en las redes sociales con tus amigos. Yo también tengo redes sociales que te las dejo abajo en la descripción del video, en la cajita de información, pero que si no lo encuentras aquí al lado mío, van a aparecer esas redes sociales para que le des like y me sigas. También si gustas puedes suscribirte en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse, pero que si no lo encuentras no te preocupes, aquí va a aparecer esa palabrita que dice suscribirse para que seas uno de los primeros en enterarte cuando subo un video nuevo. No me queda más que decir que tú y yo nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Espero que no se note porque ese es el punto de este maquillaje. Se le llama make up, no make up o cara lavada, porque ciertamente es un maquillaje, pero aparte